ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición del Diario de Turismo, como siempre, como cada miércoles, aquí en Ecomedios AM 1220, programa 321. Como siempre, recordamos que hemos cumplido 6 años en el mes de abril, de manera ininterrumpida. Como siempre, un agradecimiento muy especial a la gente de Ecomedios, con la posibilidad de tener al aire el Diario de Turismo, en todo el tiempo y fundamentalmente en este momento. Empezamos con las noticias destacadas de la semana. Vamos con informaciones relevantes que han acontecido en estos días. Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, FAEVIT, continúan los trabajos en conjunto con operadores de turismo estudiantil para garantizar los viajes durante este año. Los requisitos para avanzar con las programaciones son obtener la aprobación del Ministerio de Salud para los contingentes puedan trasladarse y contar con los protocolos necesarios para resguardar la seguridad de todos los pasajeros en destino. Hoteles, transporte, excursiones y salidas nocturnas. Entre las propuestas realizadas al Ministerio de Turismo y Deportes, la Federación propuso que se evalúe la posibilidad, junto al Ministerio de Educación, de poder contar con un mínimo de 5 faltas justificadas dentro del ciclo lectivo 2020 para que los alumnos puedan realizar los diferentes viajes de estudios y de egresados. Por otra parte, dentro de las novedades de esta semana, a partir de una gestión de la Cámara de Café y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Cafés y Confiterías, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires brindará una línea de subsidios para bares notables de Buenos Aires que serán otorgados por el Fondo Nacional de Bellas Artes, Fondo Nacional de las Artes, las Culturas y las Ciencias, un apoyo económico extraordinario para acompañar y sostener el trabajo de los espacios culturales de artistas y gestores culturales de la ciudad, en el que se incluye por única vez a los típicos bares y cafés considerados notables. La convocatoria estará vigente hasta el 18 de mayo. La inscripción se hace a través de la página web del Fondo Metropolitano. En otro orden, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, FEGRA, junto con FUNSEI, la Fundación de Centro de Estudios Infectológicos del Dr. Daniel Stambulian, presentó a sus afiliados el documento COVID-19 Recomendaciones para las Operaciones de Restaurante, Servicios Takeaway y Delivery, elaborado de acuerdo con las últimas indicaciones sugeridas por el Ministerio de Salud de la Nación y que forma parte de un programa de acciones para acompañar la vuelta a la actividad del sector hotelero y gastronómico. Estamos en el Diario de Turismo, vamos a estar ahora en segunditos nada más con un video que presentó el ImproTour en esta semana relacionado con promoción de la actividad turística en nuestro país, que están los argentinos esperando poder abrir las puertas a los viajeros de la Argentina y también del mundo. Vamos a estar emitiendo en este momento el video que generó ImproTour durante esta semana. Estamos esperando esos momentos, el de volver a sentir los rayos de sol en nuestra cara, respirar ese aire fresco por las mañanas, sentir la naturaleza que nos rodea, el comenzar de una nueva aventura, ese momento íntimo de conectarnos con nosotros mismos. Volver a brindar con amigos y bailar con desconocidos. Esperamos en casa, de norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de Argentina. Esperamos que vuelvas al fin del mundo. O quizás al principio de todo. Viaja desde tu casa.
volvemos. Estamos aquí en el aire de Ecomedios AM 1220 y vamos con la primera de las notas que tenemos para el programa de hoy, una nota muy interesante que hemos realizado con Diego García, delegado general para las Américas de Air Europa, sobre la actualidad de la aerolínea, los protocolos que vienen implementando para la vuelta de la actividad y también referencia a la vuelta de los vuelos en nuestro país. Escuchamos a Diego García. Estamos en el Diario de Turismo, vamos a tener una nota muy pero muy interesante en el programa, hablando con la gente de Air Europa, con Diego García, su gerente para las Américas, hablando un poco de esta situación y lo que se viene en poquito tiempo más. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco, saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en un momento raro que te viene pasando en estos dos meses con esta situación, pero bueno, está trabajando Air Europa para el regreso, para la vuelta de las operaciones. Sí, totalmente. Nosotros venimos trabajando fuertemente en todo lo que son las medidas de seguridad y bioseguridad, de acuerdo a los protocolos que la autoridad competente en Europa nos está pidiendo. Y hemos aumentado las frecuencias de limpieza de los aviones, estamos trabajando con todo material hospitalario para cometer estas limpiezas, estamos trabajando muy fuertemente también en todo lo que es la inclusión de materiales, tanto para nuestros tripulantes, en lo que es mascarillas y guantes y gel desinfectante, como para los pasajeros, en lo que concierne a toallitas desinfectantes también, para que estén continuamente los pasajeros limpiándose las manos. Después tenemos todo un nuevo protocolo en lo que es manipulación de cosas arriba del avión, como por ejemplo se ha descartado todo lo que es material prensa, ¿no? Porque para tratar de evitar cualquier tipo de contagio, en un periódico, una revista que es de una persona, después otra y otra, lo mismo con la revista a bordo, todo esto va a estar, la revista a bordo va a estar de manera digital en el avión, junto al sistema de entretenimiento. Después vamos a estar también en todo lo que es el proceso de kit de sanidad que tenemos a bordo en el caso de algún contagio. Desde el año 2003, después de la crisis del SARS, la primera crisis del SARS, por protocolo, todas las compañías que operamos en la Comunidad Europea tenemos estos kits arriba del avión, que son guantes, unos anteojos de protección, mascarillas y todo un atuendo que están arriba de los aviones desde el 2003, desde que surgió el tema del SARS, como te comentaba antes. Después, algo que ahora toma mucha relevancia, nuestros Boeing 787, que están dotados de los filtros en los aire acondicionados EPA, que son los mismos que se utilizan en los quirófanos de los hospitales, tiene una eficiencia su filtro del 99.7% de virus y bacterias, lo cual convierte a nuestros aviones en los medios de transportes más seguros que tenemos hoy. El aire se renueva constantemente con el aire externo de los aviones, con lo cual todo el aire que está adentro de los aviones es de manera muy puro, ¿no? Yo creo que hoy no hay ningún medio de transporte, ni nuestros propios autos, que tenga este sistema de filtración de bacterias y virus como lo tienen los Boeing 787. Algo que nosotros publicitamos desde el comienzo, pero hoy toma mucha más relevancia cuando hablamos de seguridad al volar, ¿no? Totalmente. Ahora, en poco tiempo más ya van a estar volando en España y en Europa y se empieza a ver, digamos, de los distintos destinos de América la posibilidad de que se empiecen a abrir las fronteras. Mirá, sí, nosotros actualmente tenemos un plan. Nuestro plan tiene la siguiente malla de vuelos. Empezar a operar en España a partir del 22 de junio. Después el intereuropeo a partir del 1 de julio. Y volar hacia América a partir del 15 de julio. Obviamente, esta es la planificación que nosotros tenemos y dependemos para convertirlo en una programación, como tú dices, de la apertura de las fronteras.
El 13 de mayo, el próximo miércoles, hay una conferencia de prensa en la Comunidad Europea, de la cual van a hablar de esta apertura de las fronteras, así que tenemos que esperar hasta esa fecha. Ya hay algunos países en América que han establecido algunas fechas por ahora, como por ejemplo Argentina, 1 de septiembre, en el Perú, que se van a empezar a operar vuelos domésticos a partir del 1 de junio, internacionales a partir de julio, de manera paulatina van a ir autorizando vuelos hasta agosto, hasta 100% los vuelos internacionales aprobados. Brasil está hablando para fines de mayo, principios de junio, si bien ya hoy Brasil tiene vuelos domésticos, hay más de 150 vuelos diarios operando en Brasil. Estados Unidos también está hablando de una apertura de fronteras para el mes de junio, que es donde también hay vuelos domésticos operando actualmente. Colombia habla operaciones a partir del mes de julio también. Ya, como verás, ya hay muchos países que están empezando a tirar fechas y esperemos que esta apertura de la Comunidad Europea coincida con las aperturas que pretenden acá en América para poder empezar a operar. Otro de los países en América que también ya está hablando de operaciones internacionales a partir del mes de junio es Panamá, ¿no? Y esperemos que en Argentina se adelante un poquito, vayamos en este tiempo que no se extienda hasta septiembre, siempre y cuando, digamos, la situación argentina siga de esta manera o termine de mejorar con el tema de la pandemia, porque me parece que el 1 de septiembre va a quedar un poco lejos en relación a este tiempo. Ojalá que eso se pueda generar también. Mira, por suerte, la semana pasada, después de la resolución de la ANAC, que dispuso la prohibición de venta de tickets aéreos hasta el 31 de agosto, o sea, a partir del 1 de septiembre, la IATA, que es la asociación que nuclea todas las líneas aéreas en el mundo, hizo una presentación ante la ANAC y el Ministerio de Transporte, y fue el Ministerio de Transporte quien le contestó el lunes pasado a la IATA diciéndole que, como tú dices, si la situación mejora o se mantiene en estos datos que tenemos en el país, están en condiciones de reevaluar la fecha. Así que esperamos que esto continúe por esta senda, porque no solo en Argentina está prohibido la venta de tickets internacionales, sino también de vuelo doméstico. De vuelo doméstico, claro, sí, totalmente. ¿Cómo ves vos el día después, el regreso a la actividad? ¿Cómo lo pensás que se puede producir en este mercado y después de esta situación? Mira, te voy a hablar un poquito primero de mercados como el europeo, que está entre 4 y 5 semanas más adelantado con nosotros en cuanto a la curva de contagios, ¿no? Ya esa curva es una gran campana que hay en países como España, como Italia, como Portugal, no tan así en Inglaterra, pero sí empieza a ser una campana en Francia. Estos países que están un poco más adelantados que nosotros, o Alemania también, ya están planificando, como te decía, en Europa tiene su planificación, hay otros países en el continente europeo que también tienen una planificación, y en todos más o menos entre el 25 y el 35% de la oferta ya empiezan a poner a disposición. ¿Y cómo será el regreso de ese día D? Yo creo que tanto los vuelos domésticos como regionales empezarán a tener un poco más de peso que los vuelos internacionales, pero a medida que la gente empieza a volar, empieza a ir y volver en vacaciones en distancias cortas y le empieza a ir bien, una buena experiencia, viste, siempre cuando se comparte se multiplica por 10 rápidamente. Claro. Eso hará que sea exponencial la recuperación, como también lo fue exponencial la caída, ¿no? Entonces, yo me veo bastante optimista una vez que comience y no haya rebrotes o desescaladas que hay en Europa, obviamente. 4 o 5 semanas adelantado lo que pasa acá en América, esto a la larga va a llegar acá y se va a producir de la misma manera. Totalmente, totalmente.
Diego, te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Fue un placer tenerte en el programa y seguramente, bueno, cuando retome la actividad, te estaremos invitando al estudio para ampliar mucho más a esta información de todos los protocolos y todo lo que se va generando, y también para contar las novedades que venía trayendo hasta hace un par de meses Air Europa. Muy bien, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Y estamos en contacto. Un abrazo grande. Diego García, gerente de Air Europa para América, pasó por el Diario de Turismo, bueno, con esta situación de lo que es la pandemia relacionado con las aerolíneas, y seguramente en poquito tiempo vamos a volver a viajar. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier puedes reprogramar tus pasajes sin costo, comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Gran Hotel Paraná, máximo confort en la mejor ubicación de la ciudad, en pleno microcentro, corazón de la actividad comercial y turística. Restaurante La Fourchette, alta cocina, mediterránea, regional, pescados de río, salones de reuniones, wifi de alta velocidad en todo el hotel, gimnasio pilates, habitaciones con todo el confort, totalmente remodeladas, TV Smart y nuestra característica, excelente atención. Urquiza 976, Paraná, Entre Ríos. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Estamos en el Diario de Turismo. Vamos a estar hablando con la gente de Aero, que, bueno, en este tiempo, independientemente de que la actividad turística está detenida, ellos están trabajando mucho, están siempre con las agencias de viaje y, bueno, vienen desarrollando una tarea realmente fantástica. Estamos con Facundo Carazales, su director comercial, a quien le agradecemos el contacto. Facundo, ¿cómo andás? Hola, Fran, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, un gusto. Bueno, vamos viendo que están teniendo mucha actividad en este tiempo, desde que comenzó la pandemia, no se han quedado quietos y están junto a la gente de viajes con distintas informaciones, alternativas, charlas. Sí, exacto, como decís, estamos bastante activos. En ese sentido, la pandemia nos ha hecho redoblar los esfuerzos y tratar de ponernos creativos y sobre todo muy, muy empáticos con nuestros clientes, ¿no? Con las agencias de viajes que nos acompañan todo el tiempo y con aquellas que por ahí no tenemos tanto vínculo, pero bueno, esta situación ha generado realmente un montón de oportunidades de acercamiento nuestras para agencias por ahí a las que no teníamos tanto vínculo comercial en lo cotidiano, y sobre todo también con aquellas que son ya clientes nuestras hace tiempo. Así que en ese sentido, creo que las acciones que tomamos fueron y son positivas porque entendemos que son valoradas, por lo menos eso es lo que nos hacen saber, tanto vía WhatsApp, vía redes sociales, vía mail. Entendemos que están siendo satisfactorias para ellos, se muestran agradecidos y para nosotros eso es muy importante, ¿no? Ahora, han empezado con todo lo que es soporte para las agencias de viajes en cuanto a pasajeros que estaban en el exterior y tenían que volver, a distintas operatorias que ustedes como mayoristas podían ayudar a las agencias, y después con el tiempo fueron pasando a informaciones como para el día después. Sí, exacto. Un poco cuando ya se declaró la pandemia y antes, diría, del decreto de cuarentena, esa primera cuarentena ya por mediados de marzo, nosotros empezamos a tomar medidas por nuestra parte. De hecho, sabes que
que somos muy, muy cuidadosos del vínculo y de las personas, empezando por las personas que forman parte de Aero. Y en ese sentido nosotros decretamos como una cuarentena previa a la oficial. Nosotros desde en esa misma semana de secreto, ya ese mismo lunes, estábamos trabajando desde nuestras casas para preservarnos. Somos muchos y bueno, entendimos que era importante y saludable que cada uno pudiera trabajar desde sus casas y empezar a organizar todo lo que fue ese primer lunes y martes, te diría, en lo que era el trabajo, el teletrabajo, digamos, ¿no? Cada uno se organizaron los sistemas para que cada uno pueda tener todo desde sus casas. Así que esa fue una primera medida de cara a lo que es el colaborador interno dentro de Aero. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trazar un plan, tanto de cara interna, a través del área de capital humano y después del área comercial, también de cara a todos los que son públicos externos, digamos, tanto agencias de viajes como proveedores. Y bueno, y ahí empezamos a hacer un plan. Obviamente que la primera parte, esas primeras dos, tres semanas, el acento estuvo puesto en la repatriación. Fueron bastante agitadas, sobre todo para los chicos de venta, que son los que tienen el vínculo con las agencias, y sobre todo toda la parte de aéreos, ¿no? Que era lo que más energía llevó. Realmente el equipo ahí respondió de una manera increíble, trabajando 7x24 desde sus casas, tratando de dar y dando respuestas a todas las agencias que tenían pasajeros en el exterior. Y bueno, esa fue la primera etapa. Una vez que eso empezó a aflojar, ya se empezó a trabajar con las reprogramaciones, y paralelamente con las capacitaciones, ¿no? Que llamamos charlas. Para eso era importante básicamente atacar primero la empatía total tanto con quienes formamos parte de Aero y los chicos que son parte del equipo, como con las agencias. Entendíamos que la situación era que teníamos que estar todos unidos, es que tenemos que estar todos unidos siempre, pero más que nunca hoy. Y bueno, entonces en ese sentido empezamos a diseñar una agenda de charlas, que todavía hoy siguen, que la idea inicial era poder escuchar a las grandes empresas, que nosotros estamos acostumbrados a vincularnos comercialmente, escuchar su realidad, digamos, de qué manera estaba encarando esta situación en empresas de las cuales las agencias conocen la marca y conocen el producto, pero muy pocas veces tienen posibilidad de ver sus caras principales, que muchas veces están en España, en Estados Unidos, en México, en otros países donde tienen las sedes. Y bueno, de forma súper generosa, todos los partners adhirieron a estas charlas. Resalto esto que eran charlas porque la realidad era importante que las agencias escuchen qué es lo que estaba pasando en los diferentes eslabones de la cadena de la industria, ¿no? Y que todos, bueno, estaban en el mismo barco también, ¿no? Que todos somos personas de carne y hueso, con los mismos sentimientos, las mismas emociones, las mismas preocupaciones, digamos, y bueno, que esto, digamos, cada uno le impacta de una manera, pero eso no quiere decir que de alguna manera a todo el universo del turismo nos está impactando de una forma importante. Entonces, bueno, la idea no es decir mal de muchos consuelo de tontos, pero sí entender que esto impacta a todos y que todos de alguna manera tenemos que tener el protagonismo y la energía como para poder generar acciones y herramientas que nos saquen a todos juntos, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Tuvimos diferentes charlas, pero una muy linda fue de coaching, que tocaba un poco más la parte emocional, de la toma de decisiones, el punto de vista del observador, de cómo me paro yo ante una situación imponderable. Y bueno, ¿no? Es muy interesante escuchar algunos análisis de una persona que está afuera de la industria, pero que tiene una visión global muy humana y muy interesante, Oscar Kukan en este caso, un amigo, que decía eso, ¿no? ¿Cómo me paro yo ante esta situación imponderable, ¿no? Y cuál es mi propósito para salir de esto con un motivo, ¿no? Y bueno, nada, encontrar un poco el propósito y el por qué tengo que tener energía para salir en esta industria que tanto queremos, y eso fue realmente muy movilizante. Eso más las grandes empresas, voy a nombrar aquello, Riu, Bahía Príncipe, Iberostar, Uamos, Special Tours, un montón de, bueno, las compañías aéreas, diferentes charlas que vamos teniendo, todas muestran, obviamente, cierta preocupación, pero también energía, y ya a esta altura estamos viendo algunas acciones que se van tomando de cara a lo que va a venir. Así que, en ese sentido, para cerrar la idea, nuestro foco siempre estuvo puesto en los pies de la agencia, digamos, ¿no? Pararnos en sus zapatos y en base a eso darle lo que necesitaba. Ahora, con respecto al tema de charlas,
tienen un micrositio específico de esto, de las charlas con información para que los agentes de viajes puedan participar en vivo en el momento, pero también hay un resumen de esas charlas que pasaron para que las puedan ver on demand. Exacto, sí, nosotros hicimos, para quien no pueda participar en las charlas, tenemos un micrositio, bien decís, uh-huh, al que se puede acceder sin estar logueado al sitio de Aero, es sí, decir, es aero.tour.ar/capacitaciones, uh-huh, podés ingresar ahí y ahí ves la agenda de las próximas charlas. No solo de las próximas charlas de Aero, sino tenés charlas de Aero por un lado y tenés otras capacitaciones recomendadas, digamos, en ese sentido nosotros recomendamos un montón de capacitaciones en esa solapa que son directamente de proveedores que van haciendo sus propias capacitaciones y nosotros las agendamos, cosa que las agencias puedan ir viendo ahí, elegir y tienen el link para anotarse en cada una de ellas, tanto en las nuestras como en las de otros proveedores. Y para quien no pueda participar, sobre todo en las charlas de Aero, para quien no pueda participar en esas charlas, quedan grabadas y queda el link para que cada uno, en el momento que pueda, las pueda disfrutar y pueda escucharlas. Y por otro lado también, hablando de micrositios, hay otro que también es aero.tour.ar/coronavirus, en el que mantenemos actualizados el minuto cero, que se declaró la pandemia, toda la información y actualizaciones, que es muchísima, de todos los proveedores, tanto de las cadenas hoteleras, de las compañías aéreas o de los prestadores de servicios en destino. Entonces ahí las agencias también está bueno, ingresando a ese micrositio, pueden ir viendo cuáles son las últimas novedades, condiciones que tiene cada uno de estos proveedores. Otro canal es el mail, pero estas informaciones llegan de a 50 por día. Claro. Entonces entendimos que lo más adecuado era volcar de forma prolija, ordenada, clara y accesible en un micrositio. Entonces la agencia, cada vez que tiene una duda de alguno de estos proveedores, puede ir, buscarlo, cliquear y está actualizada la última información. Así que eso me parece también es muy importante para la agencia porque ahí puede ver qué condiciones tiene cada uno de los proveedores. En este momento que hay tanto ida y vuelta de información, ahí está todo ordenado. Todo a mano y para poder utilizar. Vamos a estar dando semanalmente en el programa las charlas que vengan en días posteriores, así que vamos a estar con esa difusión, así lo emitimos también desde el programa. Facundo, muchas gracias por el contacto con nosotros aquí en el Diario Turismo. Muchísimas gracias a vos por el llamado, te mando un abrazo, bueno, y ojalá ya pronto podamos volver a hablar con buenas noticias y con todo lo que empecemos a tener para cuando podamos empezar a viajar todos. Muchas gracias por todo. Te mando un abrazo grande. Escuchábamos a Facundo Carazales, director comercial de Aero, y recordamos las próximas charlas, Chile por Arturo Pérez Danús, gerente de Andariego, mañana a la hora 11, y pasado mañana, viernes, Nueva York por Jesús Carlos, director comercial de Sirius Tours, así que las dos próximas charlas que va a estar dando Aero en esta semana. Tanda y venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220.
Volvemos, estamos en Ecomedios AM 1220, somos el diario de turismo. Vamos a estar recordando capacitaciones que se van a estar realizando en estos días. Piamonte tiene nuevas capacitaciones, como por ejemplo mañana a la hora 11 de Nueva Zelanda, el viernes a la misma hora de París y a las 15 exclusivo de Piamonte para Disney. El lunes, capacitación de Ámsterdam, Bruselas y Brujas a la hora 11. El martes 19, Egipto, primera parte, a la hora 11. El miércoles 20, a la hora 11 también, Barcelona. Por otra parte, el día jueves 21 de mayo, la capacitación exclusiva que van a realizar de Europa Mundo. Y el viernes 22 a la hora 11 de Aurora Boreal. Recordemos que para ingresar a las capacitaciones de Piamonte es piamonte.com/tecapacita-agenda-seminarios. También tenemos capacitaciones de Solvera. Mañana a la hora 16, presentaciones de los hoteles Vic y Vistasol organizadas por Delfos. Y el viernes, este viernes próximo a la hora 11, capacitación de Palace junto al operador Carnival y Vicky Vistasol con trayecto 1. Estas son las capacitaciones que también tiene y va a realizar Solvera. Vamos a la próxima nota, que es una invitación que realiza Lucía Edgar, encargada de marketing de Palmaya, de House of Haya de Sudamérica. Esta es una invitación que va a hacer para este próximo viernes. La escuchamos. Hola amigos y colegas de la industria del turismo, soy Lucía Erhardt, gerente de ventas de Palmaya de House of Haya, y queremos invitarlos a nuestra meditación el próximo viernes 15 a las 6 p.m. para que se olviden de todo, conecten con ustedes mismos y además conozcan un poquitito más acerca de Palmaya. La idea es nada de capacitación, nada de producto, nada de trabajo, sino solamente conocer a Balder, nuestro chamán, y que con él y con lo que les va a contar y la meditación que él va a guiar, puedan relajarse y, como les decía, olvidarse de todo. Así que muchísimas gracias, los esperamos y espero que les guste. Volvemos aquí al aire de Ecomedios AM 1220 y, como veníamos comentando, lo acontecido en el nuevo encuentro, en el encuentro número 16 de municipios turísticos, realmente fue extraordinario, fue un éxito en cuanto al contenido, a los destinos y a las personas que participaron de este encuentro, con casi 200 municipios en este primer encuentro virtual que se realiza. Siempre ha sido de manera física y esta vez de manera virtual. Vamos a escuchar a Pablo Gubini, que cuenta las conclusiones de este encuentro realizado el jueves y viernes de la semana pasada. El 16º encuentro de municipios turísticos finalizó con la presencia de 180 destinos turísticos de todo el país que interactuaron de manera digital a través de la plataforma brindada por la Universidad Blas Pascal. El encuentro, la verdad, que tuvo puntos muy altos, principalmente en el intercambio de relatos de gestión de los municipios turísticos de distintos lugares del país, en donde participaron destinos como El Calafate, Puerto Iguazú, Villa Carlos Paz, San Carlos de Bariloche, Termas de Río Hondo, Villa de Merlo, San Martín de los Andes, Paraná, Ciudad de Catamarca, San Rafael, Malargüe, entre otros. Y también se complementó con la visión nacional, con organismos como la Cámara Argentina de Turismo, la HT y la FEGRA, que realmente facilitaron el material que vienen trabajando para todos los gestores, nuestros miembros de la red. La visión nacional se complementó con el primer contacto con el Ministerio de Turismo de la Nación, que tiene nuestra red, en un diálogo muy cordial y muy amigable con la Secretaria de Promoción de la Nación, Yanina Martínez, donde los municipios tuvimos la posibilidad de conocer el plan de auxilio, capacitación e infraestructura al turismo que está organizando el Ministerio de Turismo con un fondo importante de 4.500 millones de pesos, principalmente para los microemprendedores.
En el día 2, la visión internacional llegó de la mano de la Organización Mundial del Turismo y de la OEA, Organización de Estados Americanos, dos entidades que además de brindar una gran disertación, se pusieron a disposición para trabajar con la red de municipios turísticos. También desde República Dominicana, desde la Universidad Blas Pascal y desde la especialidad en legislación turística a través de Diego Benítez, llegaron charlas más que interesantes, que complementaron la visión que luego fue debatida en Mesa Federal. Desde allí, los municipios turísticos otorgaron la visión del territorio desde los distintos lugares, sacando muchísimas conclusiones, entre ellas un cambio de paradigma sin dudas, con oportunidades y amenazas para muchos municipios. Algunos tomarán un rol determinante, otros tendrán que reinventarse. También volcarnos en las experiencias de los demás, los municipios del sur que han pasado ya por gestión de crisis, fueron contándonos los ejemplos que ellos incorporaron a la hora de comunicar, a la hora de accionar, a la hora de generar un centro operativo de emergencia. Así como también, bueno, la experiencia de Jujuy, la primer provincia en reabrir su actividad al turismo en el programa Jujuy para Jujeños, que también fue compartida por los colegas. Sin dudas, un espacio que llegó para quedarse y para retroalimentarse, en donde todos los gestores locales tienen la oportunidad de acceder a información actualizada, veraz, y tener herramientas para solucionar y para dar contención a las localidades que representan. 7 y 8 de mayo fue el 16º encuentro de municipios turísticos de manera virtual. Sinceramente y con mucha humildad, resultó todo un éxito. Los colegas realmente se fueron muy conformes y con un mensaje esperanzador de que esperaremos, pero después la actividad se va a reactivar progresivamente y vendrá de manera gradual y progresiva, pero mucho más fuerte, consolidando esta actividad como una de las actividades más importantes de nuestro país. Estamos en el Diario de Turismo, vamos a estar hablando de una cadena argentina con muchos hoteles en todo el país, con un estándar alto de calidad en cada una de sus propiedades, que está trabajando en este tiempo, preparándose para lo que viene, preparándose para la apertura de la actividad. Estamos con Roberto Amengual, siempre es un gusto tenerlo en el programa, presidente de la cadena Merian. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Francisco. Muy bien, por suerte, ¿vos? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, están trabajando en Merian en todo este tiempo, han tenido la posibilidad de organizarse para lo que viene, en un momento complicado para los hoteles, por haber estado cerrados durante tanto tiempo. Sí, la realidad es que bueno, nuestros hoteles permanecen cerrados por el momento y hemos intentado hacer el máximo de este tiempo disponible para organizar algunos temas operativos, prepararnos para la reapertura, capacitar a nuestro personal. Nosotros ya desde hace un tiempo trabajamos con la Academia Merian, que es una academia que desarrollamos con la Universidad Blas Pascal de Córdoba, en la cual hay cursos ya sea de formación hotelera respecto a las distintas áreas que muchos están aprovechando para hacer, como también hay cursos de Excel, de presentaciones de PowerPoint, de manejo del tiempo, hay distintos cursos que están disponibles para todos nuestros colaboradores, y bueno, y estamos aprovechando el tiempo para hacer todas estas capacitaciones que siempre están disponibles y que a veces con la operación diaria no alcanza el tiempo para hacer todos estos cursos. A su vez ahora, obviamente, que en función al protocolo que hemos establecido para nuestros hoteles de la cadena, estamos subiendo, digamos, cursos específicos del protocolo, más allá de haberlo enviado a todos los hoteles, y que se ha ido bajando, digamos, en cada una de las áreas. Estamos viendo de armar cursos para poder subirlos también a la plataforma para todos los colaboradores. Así que sí, manteniéndonos activos en estar más preparados y más profesionalizados al momento de salir de esta crisis y sobre todo para transmitir tranquilidad no solamente a nuestros colaboradores sino también a nuestros huéspedes de que bueno, tenemos las buenas prácticas adecuadas para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? Dentro de los protocolos que han generado, ¿cómo está establecido en las buenas prácticas para este cambio tan importante que hay entre lo que era hasta mitad de marzo y lo que va a ser a partir de que se abra la actividad?
hay en distintas áreas del hotel, hay distintos protocolos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando ya que para que uno pueda llegar a hacer el web check-in. Entonces, para estar el menor tiempo posible en todas las áreas comunes, lo mismo que el check-out, para poder hacer el express check-out. Esto es un trabajo que ya lo veníamos haciendo desde antes y ahora lo hemos acelerado para poder estar preparados para que en estas áreas comunes se pueda mantener la distancia social, al hacer más ágiles los tiempos que normalmente se mantienen en esos lugares. Por el momento estamos considerando descartar el desayuno buffet y más bien avanzar hacia un room service o hacia un takeaway, en donde, bueno, básicamente van a tener algunos componentes del desayuno en unas cajas que se podrán distribuir por las habitaciones, o bien lo pueden retirar de algún espacio común del hotel rápidamente y no estar expuesta a toda la comida como eran los desayunos buffet, que eso, con todo lo que eso implica. Después, obviamente, que es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lavandería, no solamente a la hora de levantar los blancos de cada una de las habitaciones, sino también a la hora de lavarlos. Requiere una combinación química distinta a la que, y una temperatura distinta a la que estábamos acostumbrados a trabajar. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con los equipamientos, digamos, que tiene que tener el personal, ya sea desde, dependiendo de cuáles son los instrumentos, digamos, indispensables para el funcionamiento, el alcohol en gel, los barbijos, los guantes de látex, los termómetros, los pulverizadores, es decir, son todos que van a haber en distintas instancias, digo, del proceso del hotel. Por ejemplo, las áreas públicas se refuerza muchísimo todo el trabajo de limpieza profunda, digamos, y de desinfectación, que la desinfectación ahora va a ser algo que se va a realizar constantemente en todas las áreas públicas, se va a hacer en las habitaciones, digamos, es un nuevo proceso que se incorpora a los operativos del hotel, más allá de que se solían hacer, pero mucho más esporádicamente a lo que va a ser ahora con cada uno de los huéspedes. Claro. Por lo cual hay como mucho proceso que también vamos a empezar a comunicar a los huéspedes para que sean conscientes de cómo va a ser ahora la experiencia aérea, ¿no? Porque obviamente nosotros estábamos siempre muy focalizados en tratar de estar cercanos y próximos al huésped, y bueno, y ahora con el distanciamiento social uno naturalmente va a tener que tomar distancia, lo cual es muy difícil porque todos nuestros colaboradores están muy acostumbrados a estar lo más próximos posibles a los huéspedes. Claro. Para acompañarlos, para asistirlos. Obvio que vamos a mantener, digamos, nuestra calidez en el servicio, pero bueno, sí manteniendo todos estos protocolos que ahora estamos instalando. Totalmente. Y dentro de lo que se viene generando Amerian, ¿se va a tener la posibilidad, en principio, me parece que a nivel turístico, del turismo de cercanías, del turismo de los alrededores de cada localidad? Y están preparando también una promoción especial en este sentido para cuando se abra la actividad. Sí, nosotros empezamos a notar que en las redes sociales, sobre todo, nuestros huéspedes manifestaban mucho este deseo de volver a viajar, estas ganas de ya tener un viaje futuro, estas ganas de saber que ya en algún momento del próximo año van a poder hacerse una escapada. También el confinamiento obviamente hace que este deseo se exacerbe de una manera bastante más drástica. Y bueno, y en función de eso que quisimos darle una respuesta a lo que ellos nos estaban dando, o nos estaban comentando, con una campaña que lanzamos que se llama Mi Futuro Viaje, con descuentos de un 30% en las tarifas y la posibilidad de disfrutarlas hasta junio del año próximo, es decir, con una flexibilidad bastante grande. Uh-huh. Se han sumado muchísimos hoteles de la cadena, desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Rafaela, Catamarca, Tucumán, Salta, Carlos V, Villa María. Entonces va a haber muchísimos destinos donde se van a poder escapar, digamos, nuestros huéspedes por fines de semana, o bueno, esto también lo hemos aplicado a los corporativos, porque también entendemos de que hay muchos corporativos que están empezando a reactivarse y están buscando una solución económica también que es necesaria, digamos, no solamente el recreacional está ansioso de volver a retomar sus espacios recreativos, y obviamente que sí, la proximidad va a ser fundamental en estos casos primeros, si no se revierte la decisión del 1 de septiembre, pero bueno, el corporativo de todas formas tiene que viajar también, y estamos en un proceso recesivo que se ha acentuado muchísimo en estos últimos meses, sobre todo con el proceso de emisión monetaria que hemos tenido en estos últimos, en este último mes nomás, lo cual hace que bueno, que obviamente tener una estadía con un descuento para poder reactivar también la economía me parecía que era una parte importante en nuestra misión, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esperemos que esta apertura se realice lo antes posible, y esta posibilidad de que los argentinos empecemos a viajar por nuestro país y que tengamos la posibilidad de disfrutar un descanso después de esta situación,
y qué mejor que hacerlo en cada una de nuestras provincias. Y ustedes como cadena, no solo está la posibilidad de proximidad, sino la regionalización, la posibilidad que en las distintas regiones puedan aprovechar los hoteles de la cadena. Sí, hay muchas, como vos decís, hay muchas regiones que ya se está hablando de corredores que van a quedar liberados muy pronto. Por ejemplo, se está hablando del corredor de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, que quieren abrir como un corredor donde los pasajeros puedan circular libremente por esas provincias. Y bueno, y la realidad es que hay muchos hoteles nuestros, y lo importante es saber que cuando llegue el momento donde se tengan que hospedar, nosotros estamos más que preparados para recibirlos. Roberto, como siempre, un placer estar hablando con vos y te agradecemos el contacto con el Diario de Turismo. Muchas gracias por la invitación y a disposición cuando quieran. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier puedes reprogramar tus pasajes sin costo, comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uces.edu.ar. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar, envíos a todo el país. Tenemos recomendaciones en el Diario de Turismo, no pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresa en www.plusmar.com.ar. Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plusmar, más de 40 años viajando con vos y ahora también con servicios especiales para la vuelta al trabajo. Encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La Fábrica, compartí algo rico. La bodega riojana Valle de la Puerta se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina. Aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país, además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Torrontés. En materia de vino, Valle de la Puerta presenta sus distinguidas líneas que se diferencian por el trabajo realizado en la bodega. Hoy presentamos la Puerta Reserva Cabernet Sauvignon, color rojo rubí intenso, con fuerte aroma a frutos rojos maduros como el de la ciruela y notas picantes características del varietal. Este Cabernet intenso y bien estructurado, de gran cuerpo, es equilibrado con un final lleno de matices. Francisco cocina para que pueda seguir disfrutando sus ricas pizzas, las mejores empanadas de Palermo y unas deliciosas milanesas sin salir de tu hogar. Ahora también prepizzas listas para cocinar, pedidos entre las 11:30 y las 15:30 y desde las 19 a las 22, con delivery sin cargo, 4771-5365 o también por WhatsApp 11-49-72-89-28. Recuerda también que ahora tenés takeaway. Vamos a la última de las notas que tenemos programadas para el día de hoy.
Estamos en el diario de turismo y nos vamos a una ciudad que apreciamos mucho, que queremos mucho aquí en nuestro programa. Tenemos una historia con ellos porque, bueno, hemos visto durante muchos años crecimiento como destino turístico, esto es Paraná, y que vuelve a resurgir en este tiempo. Estamos con su subsecretario de turismo, Agustín Travenzani, a quien le agradecemos el contacto. Agustín, ¿cómo andás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a tu equipo y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, hablamos cuando comenzaste la actividad, allí por principio del mes de enero. Bueno, se han generado en este tiempo de pandemia, de stop, de alguna forma, una muy buena acción relacionada con el Activá en Casa, para que el viajero no se olvide de Paraná y tenga en el recuerdo de videos y de acciones que realizaron el destino y, bueno, organice su viaje de vuelta. Es así. Bueno, gracias por permitirnos contarles a tu audiencia de qué se trata esto de Activá en Casa, que justamente surge en un contexto absolutamente adverso para el turismo y para otras cadenas de valor. Está de más, digamos, hablar y volver al tema de lo que nos está sucediendo. Pero el gobierno municipal de la ciudad de Paraná, sobre todo a través de la Secretaría de Coordinación Estratégica, que conduce Camila Farías, donde trabajamos en conjunto en las áreas de turismo, cultura y comunicación, ha tenido la feliz idea de generar una plataforma específica que se llama Activá en Casa. Quienes en este momento esté escuchando el programa puede ingresar, activaencasa.paraná.gov.ar, donde va a encontrar un espacio dedicado a la cultura, un espacio dedicado al turismo, un espacio dedicado a la salud y otro al deporte. Cada segmento se llama Activá Cultura, Activá Turismo, Activá Salud, Activá Deporte. Te recuerdo que esto tiene una lógica. Nosotros habíamos iniciado como una propuesta a los efectos de ser seductores en el verano, en Paraná, con propuestas turísticas, culturales, deportivas, de esparcimiento, tanto para la comunidad, obviamente, de Paraná, y para seducir y para invitar al turismo nacional. En nuestro verano se llamó Activá Verano en Paraná, ¿sí? Entonces, con esta lógica continuamos ahora con el Activá en Casa. Teníamos toda una enorme planificación armada de actividades con Activá Semana Santa, que por razones lógicas no pudimos ofrecer. Hablábamos con muchos colegas tuyos, Francisco, que nos sentimos tan extraños, quienes trabajamos en turismo desde hace mucho tiempo y hemos abrazado con pasión esta actividad. Invitar a que, por favor, los turistas no vengan, que no nos visiten, que no podemos abrir la puerta de nuestro destino. Bueno, nos llamaba tanto la atención. Hoy seguimos en esa lógica, ya nos hemos acostumbrado. Y para seguir mostrando y para entusiasmar también a los actores, a las fuerzas vivas de Paraná, en particular me voy a referir al turismo, donde intentamos mostrar nuestros principales productos turísticos. Empezamos con un ciclo de sabores, sabores con identidad regional, que hay algunos videos ya subidos en la plataforma. Tenemos material, obviamente, para más adelante, donde obviamente allí la condición sine qua non es que el cocinero que se sume a participar tiene que elaborar gastronomía regional con identidad. Nuestros sabores identitarios tienen que ver, obviamente, con el pescado. También tenemos Activá Turismo, un segmento dedicado a la historia, al arte y la cultura, espacios arquitectónicos de nuestro destino que nos permiten volar y viajar hacia Paraná, capital de la Confederación Argentina, o Paraná en la época de la construcción del túnel hace 50 años. Bueno, visitamos espacios que tienen que ver con nuestra identidad desde el punto de vista histórico, artístico y cultural. También tenemos un espacio para que los servicios turísticos muestren, independientemente de que hoy no están con su oferta permanente, puedan mostrar a qué hacen y a qué se dedican habitualmente. Otro espacio para un segmento específico del turismo en Paraná, muy importante, que es el deporte, y otro, con un paréntesis especial, que es el turismo de reuniones MAIS. Así que, para no contar mucho de qué se trata, la idea es que puedan ingresar a activaencasa.paraná.gov.ar o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, también se van anunciando los vivos. En general, nosotros los domingos a las 6 de la tarde invitamos a que descubran en cierta forma de qué se trata Paraná a través de esta plataforma. Y dentro de lo que fue la semana pasada, el jueves y viernes, el encuentro de municipios turísticos, has tenido con Paraná un lugar especial contando la experiencia, lo que vienen haciendo y lo que van a hacer a partir de este momento
Realmente tu relato nos pareció muy, pero muy interesante, que el municipio está nuevamente detrás de la actividad turística, cultural y deportiva, con la posibilidad del día después generar nuevas acciones. Partimos desde la base que es una facultad, una obligación indelegable del Estado, en este caso municipal, de trabajar, en este caso hoy, en estrategia, en planificación, para que cuando podamos volver a trabajar estemos bien preparados y podamos sostener las fuentes de trabajo que genera el turismo en Paraná. Uh-huh. Esto fue una definición concreta del intendente y contador Adán Humberto Val hace aproximadamente un mes, cuando convocamos en una reunión virtual a los directores del ente. Bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a recibir ideas, aportes, sugerencias, para que en el seno del ente conformemos un plan. Un plan que se denomina Plan Operativo de Marketing Turístico, que ya empezó a rodar. En este sentido, hemos recibido aportes. El miércoles vamos a escuchar vía Zoom. Todo el directorio vamos a estar, obviamente, respetando las normas de seguridad y protocolo para cuidar nuestra salud y la de todos. Vamos a hacer una reunión de directorio, manteniendo la distancia prudente, usando el barbijo, y vamos a escuchar vía Zoom algunos expertos que a nivel nacional ya han hecho algunos estudios que manifiestan, digamos, dónde se va a ubicar el turismo como actividad generadora de divisas y de movimiento económico y de fuentes de trabajo post-COVID. Nos interesa escuchar qué es lo que está sucediendo en el contexto internacional, regional y local, así que está previsto, digamos, que inicie la reunión de esta forma. Después vamos a debatir sobre algunas ideas que ya han ido llegando de las entidades que integran el ente, y bueno, vamos a seguir, queremos tener para dentro de un mes, 45 días, ya definido un plan con acciones, con estrategia, con responsabilidades específicas y con un presupuesto comprometido para la realización de acciones de marketing que intentan posicionar al destino una vez que se pueda volver a viajar. Escuchábamos a Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo de Paraná, en esta nota que nos dio aquí en el Diario de Turismo. Se nos termina el programa. Muchas gracias a Gerardo que nos puso al aire. Mi nombre es Francisco Simone, como siempre, la producción general de Luciana Peruso, la productorita Sofi Simone, y las colaboraciones, como siempre, de Marcelo Galucci y de Luis Loza. Un abrazo grande. Nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 y nos siguen en el diario de turismo.com.ar durante toda la semana. Chau, gracias.